En fin, dais menos juego que un Monopoly sin esto y cosas súper graciosas. A ver, no hay nadie en Braga, no hay nadie poniéndose. Ahí está, claro, mucho mejor. ¡Eres gay! Prefiero. La bola de poder, la bola de poder, la bola de poder, la bola de poder. No, lo sé. ¿En tu casa o la mía? Sí, claro. Esto, bueno, os dejo que estáis hablando de cosas súper importantes, claro. Y no queréis que salgan grabadas. Ya no estoy grabando, mira, ya lo grabo. No os preocupéis. No te hemos dicho nada, pero la tarta está llena de tranquimací. Y mi holandán. Lo típico. Eso que ves por ahí encima no es azúcar glase, ¿eh? No, es de lo otro. Oh, qué buena. ¿Quién quiere tarta? Bueno, si no me va a gustar, yo no me voy a meter. Sí, porque ahora que comer. ¡Oh, 37 años! 37 años ya, hija. ¿37 también? Sí. ¿Dónde estamos? ¡Jota! ¿Qué pasa? Espera que voy. Jota, bajo. Ya estamos aquí. Nos ha costado, pero finalmente hemos llegado. Y otramos un gol. De tres ruedas, tío. Hombre, es un coche mítico y hubo un tiempo que le dabas una patada a una piedra y salía un gol. Eso sí, todos tenían cuatro ruedas. Como recriminando, ¿no? Todos tenían cuatro ruedas, ¿no crees? Es muy interesante esto que me cuentas, pero mira, te cuento yo. Su dueño se llama Saúl, es un chaval de 20 años que se flipa con el baloncesto. Canta, baila y es todo un showman. Además está harto de que le roben cosas constantes. Entonces ahora que le pagan el coche para que desarrolle todo su talento, tío. Y que no le vuelvan a robar nunca más. Hombre, por coño. Me cago en la puta. Hombre, pues nosotros perfecto. Así que mi querida azafata aquí presente te va a tener la de las llaves. Y el marronaco es todo. Nosotros nos tiramos que cojeas. ¿Eh? O sea que por nosotros te pueden gritarlo. ¿Vale? ¿Ya está? Sí. Y esto es vale, un ensayo de Dios. Tu entrada después de las tres ruedas, ¿vale? Que creéis que es lo del coche mítico y que aunque no lo creáis, aquí estos dibujitos forman palabras, las cuales luego puedes reproducir una y otra vez constantemente de manera cansina y aburrida. He aquí el guión. Y he aquí mi azafata. Vale. Si quieres. He aquí mi azafata. Fíjate que. Que hago puesto encima de una mesa cuatro patas. El problema es que vas a terminar haciendo. No tengas miedo por lo que está pasando, tú miedo por lo que puede suceder. Lo que puede suceder. Es un hombre sexy, un hombre. No, está fuera de foco. ¿Sí? Sí, está fuera. Ahí estamos. ¡Gol! Dime. Empezamos, que tenemos que actuar. No, has dicho no sé qué de un testículo o de una gónada o. No, el tío tiene tú los huevos más grandes que yo. Así es.
¿sabes tú qué no? Bueno, sería cuestión... Todos los míos, tú los has visto. Sí. Esperando a que me enseñes tú los tuyos. Esto es muy desagradable, Jota. Y te estoy esperando a que me enseñes los huevos. Tienes huevos a sacarte los huevos, Mike. Claro, ¿eh? Yo sí me saco los huevos, tío. Ya. Y sube a la polla, y Javi también. Eso es cierto. La entrevista que le hicimos a Peter. Efectivamente. Javi, que por huevos fuera, pero tú no, maricón. Sí. Sí, sí, sí. Y ahora vamos a ver eso. Manera de que en ningún momento seamos unos copiones de algo americano y hay que hacerlo a la española. A la española con todo el respeto del mundo y bien. Pues digamos que lo que es el esquema de Obama que tienes en Estados Unidos, pero aquí vosotros lo habéis llevado de otra forma. Sí, disfrazados de americanos y hablando en inglés no nos vamos a salir. ¿Qué os dijo la cadena cuando propusiste el programa? ¿Por qué vosotros? Yo tiro de ella. Ah, ¿de la cadena? Perdón. ¿Qué os dijo cuando eligió? ¿Por qué vosotros? Bueno, pues porque en este caso, bueno, pues la verdad que se pusieron en contacto con nosotros y bueno, pues la verdad que fue una sorpresa que nos lo dijeran, pero... Perdona que me están llamando. Javi, vamos a... ¿sí? Vamos a ver un momento, Lona. Van a tirar de la manta. Es sí. Una expresión sí, muy política. Conocida en política. Ajá. Sí. De cuando se destapa lo que viene siendo el marrón. Uh-huh. Marrón, que en inglés es brown. Ajá, como el postre. El brownie. Oh. Entonces estaríamos hablando de marroncito. Pero marrón pequeño. Sí, aquí no hay marrones pequeños. No. ¿Qué marrón, no, amigo mío? Marrón como el de tu gorra, ¿no? Quita, quita. No, ya está, ya está, ya está. Estás en foco. Cuéntame, Lidia, ¿cómo va el programa? ¿Cómo va el programa, Lidia? Cuéntanos. Programado muy bien. Este coche regala, promete. Sí, no puedo enfocar así porque entonces se vería. No puedo hacerlo, me lo prohíben. Pero puedo hacerlo así un poco. ¡Ay! Lo que puedo hacerlo es totalmente desenfocado. Mira, así. Este es el coche. ¡Enhorabuena! ¡Estáis viendo el coche en directo! ¡Increíble! Tranquila, no se ha visto nada. Pero estoy viendo tu nuca, nada más. Ah, ahora, no, mucho no, mejor, no, sí. No, no, qué bueno, tu impresión de cómo va el programa, cuéntanos. El programa va muy bien. Sí. Estamos muy contentos. Estamos mejorando cada programa como el vino. ¡Oh! Todo. Muy está bien. Me gusta que te guste. No sé qué decir. Se presenta hacer la pregunta, no contestar. Ah, ¿a qué es duro estar delante de la cámara? ¿Ves cómo no es tan fácil? No. ¿Que las cantidades obscenas de dinero que cobramos están justificadas? ¿Lo ves? ¿Lo ves?